pronto podríamos contar con nuestro propio sistema de defensa contra amenazas espaciales, ya que los miembros del equipo del experimento de redirección de doble asteroide, o DART, por sus siglas en inglés, de la NASA, han realizado con éxito numerosas pruebas finales y están realizando diversos ensayos a medida que se acercan al lanzamiento de la misión, programado para el próximo 23 de noviembre de este año 2021. DART será la primera misión de prueba para la defensa planetaria de la Tierra, dirigida al pequeño asteroide Dimorphos, que orbita a un asteroide más grande llamado Didymos, con el cual chocará intencionalmente para tratar de cambiar ligeramente su órbita. Ninguno de los dos asteroides representa una amenaza para la Tierra. El impacto cinético de DART demostrará que una nave espacial puede navegar de forma autónoma hacia un asteroide objetivo e impactarlo para cambiar su trayectoria, luego utilizando telescopios terrestres para medir los efectos del impacto del sistema de asteroides, la misión mejorará las capacidades de modelado y predicción para ayudarnos a prepararnos mejor ante una amenaza real a nuestro propio planeta por parte de un asteroide. Varios ingenieros capacitaron a la nave espacial con diversas tecnologías que la misión probará, incluido el sistema de propulsión de iones NEXT-C de la NASA, que fue diseñado para mejorar el rendimiento de combustible para misiones en el espacio profundo, y una antena plana de alta ganancia para una comunicación eficiente entre la Tierra, la nave espacial y el satélite miniatura LISA de la Agencia Espacial Italiana, que está diseñado para capturar imágenes de impacto de DART y las secuelas inmediatas, por lo que muy pronto podríamos contar con nuestro propio sistema de defensa contra amenazas espaciales. Factor Tiempo.